El jengibre, la raíz con muchos beneficios para tu vida. El jengibre es una planta ampliamente conocida por sus propiedades medicinales y culinarias. Te daré información sobre los beneficios del jengibre, cómo se usa, algunos nombres comunes, cómo se cultiva y algunos remedios naturales que puedes hacer con esta raíz. Beneficios del jengibre. Tiene propiedades antiinflamatorias. El jengibre contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Sirve para el alivio gastrointestinal. Es efectivo para aliviar malestares estomacales, náuseas y vómitos, especialmente asociados en el embarazo, el mareo y la quimioterapia. Tiene propiedades antioxidantes. El jengibre es rico en antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y a proteger las células del daño. Mejora la circulación. El jengibre mejora la circulación sanguínea y reduce la formación de coágulos. Alivia el dolor. Tiene propiedades analgésicas y se utiliza para aliviar dolores musculares y articulares. ¿Cómo se usa el jengibre? Se usa fresco. Se puede usar rallado o picado en platos culinarios como curries, ensaladas y sopas. Se puede hacer té de jengibre. Se puede hacer una infusión simple con trozos de jengibre fresco hervido en agua caliente. Se le puede añadir limón y miel. Polvo de jengibre. Es una opción conveniente para agregar a platos y batidos o tés. Aceite esencial de jengibre. Se puede utilizar en aromaterapias o diluido para masajes. Nombres comunes. El jengibre es conocido por diferentes nombres en diversas regiones. Algunas son jengibre, ginger, shagan, chian, adrak. Cultivos del jengibre. Se planta el rizoma, es decir, la raíz, en la tierra bien drenada y rica en material orgánico. Él prefiere climas cálidos y húmedos. Necesita un riego regular, pero no debe quedar encharcado. El jengibre para cosecharlo se cosecha después de 8 a 10 meses cuando las hojas comienzan a marchitarse. Remedios naturales con el jengibre. Té de jengibre para los resfriados. Ayuda a aliviar la congestión y la garganta irritada. Compresas de jengibre para dolores musculares. Se puede aplicar sobre el área dolorida para aliviar molestias. Infusión de jengibre y miel para la digestión puede ayudar a calmar molestias estomacales. Jengibre fresco para náuseas. Masticar o chupar trozos de jengibre ayuda a reducir las náuseas. Precauciones y consejos. Embarazo y lactancia. Si estás embarazada o en un periodo de lactancia, es recomendable consultar con un médico antes de consumir grandes cantidades de jengibre, aunque en general se considera seguro en cantidades moderadas. Interacciones medicamentosas. El jengibre puede interactuar con ciertos medicamentos como anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y medicamentos para la presión arterial. Si estás tomando algún medicamento, es aconsejable hablar con tu médico antes de agregar jengibre a tu dieta. Reacciones alérgicas. Algunas personas pueden ser alérgicas al jengibre. Si experimentas síntomas como erupciones cutáneas, hinchazón o dificultades respiratorias, deja de consumir y busca atención médica inmediata. Consumo excesivo. El consumo excesivo de jengibre puede causar malestar estomacal, acidez o diarrea en algunas personas. Como con cualquier ingrediente, la moderación es clave. La combinación de jengibre y miel ayuda a aliviar la tos y calmar la garganta irritada debido a las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas del jengibre. Estos son algunos consejos de cómo se utiliza el jengibre en remedios caseros. Sin embargo, es importante recordar que los resultados pueden variar y es recomendable consultar con un profesional de la salud si tienes precauciones médicas específicas. Espero esta información te haya parecido útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto. Chao, chao.